Bueno, el origen eh, nos tendríamos que remontar hace ya tres años. Eh, cuando surge la idea de hacer un street law en el centro penitenciario madrid 6 en realidad la iniciativa a partir de los alumnos no fue una iniciativa mía eh, a ellos les interesaba muchísimo el medio penitenciario como como es frecuente en muchos alumnos de, de derecho y entonces cuando yo les propongo la idea de pues eso de llevar el derecho a la calle de hacer alguna acción de concienciación de donde ellos pudieran compartir lo que habían aprendido en la asignatura de teoría del derecho pues se les ocurrió eh, hacer algo. En el, o sea, al principio, pues no lo tenían claro, era hacer algo en el medio penitenciario. Bueno, la idea de este proyecto surge a partir de un proyecto previo, una serie de talleres previos que empezamos a realizar en el año 2007, que empieza a realizar Eduardo Vergara, un compañero mío, y en donde nos empezamos a plantear otro tipo de ámbito donde la filosofía podría trabajar y donde además la filosofía podía aprender. Y uno de estos ámbitos es precisamente con eh, esos colectivos que han sido menospreciados, que no están dentro del, del discurso filosófico, como por ejemplo podrían ser los reclusos, aunque es verdad que hemos trabajado con, con otro tipo de, de colectivo. La idea fundamentalmente es, por una parte, ver la eficacia que, que tiene la filosofía con este tipo de, de colectivo y, por lo tanto, la pregunta sería, bueno, ¿es posible que la filosofía pueda llevar algún tipo de beneficio directamente a la prisión? Y por otra parte, otra cuestión sería preguntarnos, bueno, ¿y podría la eh, prisión ofrecer algo a la propia filosofía? Entonces, la idea un poco de hacer esto era preguntarnos si era posible establecer esta interrelación entre eh, filosofía y, 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 y prisión. El proyecto de Filosofía en Prisión es una iniciativa que surge porque creemos que son todavía demasiadas las resistencias que dificultan la vida del recluso y muy especialmente de la mujer que se encuentra en la prisión, eh, de sus condiciones de vida tanto dentro como fuera de la cárcel, y por ello lanzamos esta iniciativa desde la Universidad Rey Juan Carlos para poder cuidar de la libertad y cuidar de esa filosofía también dentro del ámbito penitenciario. Filosofía en Prisión es un proyecto que nace a raíz de la necesidad de acercar el conocimiento filosófico, el conocimiento psicológico a los presos en la penitenciaría de Aranjuez, y nace con la idea de acercar elementos de la cultura para poder ser aplicados en el crecimiento del individuo, en el proceso de, de elaborar o trabajar ciertas temáticas que pueden impactar en, en cómo conducir la vida de, de un sujeto ante situaciones difíciles como soledad la muerte, la enfermedad, y cómo a través de elementos que han sido trabajados o bien en la filosofía, o bien en el mito, o bien en la cultura eh, popular, eh, poder eh, bueno, acercar este conocimiento a, a, los, a los presos y que puedan también comprender y, y crecer. Eh, es cierto, a mí una experiencia que me ha resultado significativa es la facilidad eh, con la que los alumnos, en este caso, eh, iban casi directamente o muy directamente a experiencias personales. El natural, por otra parte, ¿no? teniendo en cuenta que los temas que abordábamos eran pues, la justicia, o la muerte, o la soledad, o el sufrimiento, o la libertad. Que son temas que enseguida les afectaban eh, personalmente, incluso íntimamente. ¿no? Entonces era curioso que había interés, pero sobre todo interés por... Desentrañar eso o aplicarlo a su situación vital. Lo que también hemos descubierto es que realmente nosotros ofrecemos muchas cosas, pero probablemente la prisión también nos está ofreciendo a nosotros otra forma de ver la realidad y, por supuesto, otra forma de ver la, la filosofía. Entonces, ¿por qué trabajar en, en, en prisiones? Pues para ampliar la filosofía, para ampliar nuestros propios campos y, por supuesto, también pues para descubrir otra eh, dimensión dentro de la propia filosofía. Un alumno con 18 años, que eres, es una, eres nada, por así decirlo, llegas ahí de primeras y te da impresión. Luego cuando salís de allí, claro que sales con una impresión porque hay gente, porque tú vas allí y piensas que estando en la prisión esa gente no va... son gente en riesgo de exclusión, que no van a dar nada de conversación o cosas así, pero todo lo contrario. Es algo que a mí me chocó bastante cuando yo llegué a mi casa, incluso se lo dije a mis padres. En clase éramos 50 el primer año y nadie sabía responder lo que era dignidad porque es muy difícil, es un concepto difícil de explicar. Y en la primera taller de tra trabajo que tuvimos con ellos, pregunté qué era la dignidad y me respondieron justo lo mismo que nos había dicho Marta por el estilo, o sea, que aunque son eh, gente que está en la cárcel, que de familias desestructuradas, que están en riesgo de exclusión, pero tienen mu en muchos casos los conceptos de dignidad, de libertad, de igualdad, lo tienen bien integrado y saben explicarlo. Y nosotros, pues no éramos capaces. Eh, nosotros preparamos dos de estos talleres eh, sobre, bueno, pues para que los internos pudieran hacer una reflexión sobre tres conceptos que eran libertad, igualdad y seguridad. Son temáticas genéricas que luego se van recogiendo numerosos autores y se van incluyendo en, aquellos, eh, en aquellas temáticas que es interesante trabajar. Entramos en contacto con el subdirector de tratamiento de la, de la prisión, con, con las psicólogas que trabajan y entonces empezamos a hablar. ...y qué bien les vendría... Eh, me dijo una de las psicólogas que bien les vendría reflexionar un poco sobre el concepto de justicia de retribución sería buenísimo para ellos fíjate desde el punto de vista como de psicológico no incluso de su bienestar y entonces pues ahí empezamos a, a darle vueltas ya a algo ya más parecido a lo que ha sido filosofía en prisión que fue un seminario que hicimos sobre persona y justicia y para ello utilizamos el texto de Norberto Bobbio un filósofo del derecho titulado eh, justicia validez y eficacia cuyos ejemplos de normas que son legales pero que no son eficaces o que incluso son injustas fueron ampliamente debatidos y discutidos en el taller. Bueno, lo que nosotros pretendemos dentro del proyecto es eh, conseguir, por una parte, la mejora de las habilidades de pensamiento crítico de, dentro de prisión y, por otra parte, la, la, el entrenamiento del de gobierno de las pasiones. ¿Qué quiero decir con esto? Pues ayudar a los presos, por una parte, a que se hagan dueños de sus propias ideas y por ende que se hagan dueños de su propia existencia y por lo tanto que, por ejemplo, pues no sean manipulados por una ideología criminal, por determinadas personas que los utiliza para que maten por ello, por una ideología criminal que los utiliza para que consuman determinados estupefacientes. Para ellos supuso también una, una especie, una suerte de, de, de desahogo, ¿no? un, un exutorio, un espacio donde poder expresar libremente lo que sienten ante un sistema que de hecho les ha condenado. ¿no? Que, que a veces eh, les da una oportunidad de reflexionar, que probablemente igual se remueven cosas de su pasado que ellos no sé hasta qué punto quieren abordar o no, pero cuando ellos digamos, abren un poco ¿no? la puerta a, a esa reflexión, yo creo que, que cambia en cierto modo su vida. ¿no? Eh, para mejor, ¿no? les aporta yo creo que un poco más de asertividad, les da un poco de, eh, un poco de calma y de serenidad. Todas esas temáticas se pueden reflejar de diferentes o mediante diferentes eh, aspectos o, o textos. Eh, en el caso concreto eh, de, de mi aporte eh, se basaba en el trabajo con, con la Odisea, con el regreso a Ítaca. De, de Ulises y todas las dificultades que se iba encontrando en, en el trayecto. Por ejemplo, la tentación, la tentación de quedarse con Calíope, o escuchar estos cantos de Sirena que también lo van desviando de su origen, de su trayecto original. Y en ese eh, trayecto, en ese viaje, ver en qué momentos los presos también pueden sentirse identificados con, con Ulises, pueden sentirse identificados con con esta temática que puede pensar él, este echar de menos, este dolor o esta tentación de abandonarlo todo y quedarse pues en, en, en la isla. Por otra parte, eh, aunque me voy un poco de la pregunta, hay una cuestión que eh, lo, yo me gustaba comentarlo con ellos, pero no por halagarles diciendo, bueno, Tener en cuenta que ha habido grandes hombres que han estado en prisión, ¿no? pero sí si lo digo porque es verdad. Y, es decir, y para limitarnos al ámbito de la filosofía, hombre, evidentemente muchos más que son los que no han estado, lógicamente, en prisión, pero sí si ha habido algunos y muy ilustres que han estado. Eh, Sócrates, Piramas condenado a muerte, Boecio, mmm, Guerrero Bruno y más, ¿no? que han tenido problemas y los que han tenido problemas con los gobiernos y con la administración de justicia pues más todavía no pero claro, eso no significa que los mejores estén en prisión y los peores no pero sí que hay eh, hombres ejemplares que han podido pasar un tiempo en prisión incluso en la historia de la filosofía no por lo tanto bueno eso conviene resaltarlo primero porque es verdad y segundo porque también les puede servir un poco de, 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 de consuelo en cierto modo para su situación esto que yo no creo que la filosofía sea una terapia, pero evidentemente leer a ciertos filósofos, leer algunos textos, sí ayuda a comprender mejor la vida, y quizá a vivir mejor, a saber mejor cómo vivir, ¿no? aunque esto pueda parecer un aprendizaje que va más allá de la filosofía, pero los filósofos se han ocupado mucho de eso. Sobre ¿no? este aspecto te diría que quizá lo que más me llamó la atención dentro de la cárcel es que... Todos los conceptos filosóficos que habitualmente trabajamos con los alumnos en clase en la universidad, eh, como que dentro de prisión reciben una nueva significación cuando se plantean en ese espacio inclasificable del presidio. Hay temas que se hicieron muy intensos, hay debates con los internos que a veces han venido a ser un, una suerte de laberinto cuyo hilo a veces no, no tenemos. Hay cuestiones muy duras. Eh, que te hacen guardar un respetuoso silencio, no digo un mutismo, ¿no? pero sí un silencio respetuoso, porque hay vivencias y situaciones que se plantean ahí dentro y que nos recuerdan que no todas las cuestiones humanas pueden ser eh, resueltas con palabras. Nosotros hemos detectado que en los grupos con los cuales trabajamos en filosofía hay una mejora, y tenemos el dato, de un 15,2% en la regulación emocional de los presos frente a aquellos que no han trabajado en estos talleres filosóficos. En donde descubríamos que en el mismo periodo había un, una disminución de la regulación emocional en un 2,1%. En relación a las capacidades de apertura de mente, de ver la realidad de una forma mucho más abierta, había una mejora de un 14,3%. Y en relación a las capacidades de humor, es decir, a enfrentar las dificultades de la vida con humor y, por lo tanto, mucho más abiertas, mucho más, con, con menos violencia. Eh, había una mejora de un 23,4%. La fe en prisión o la filosofía en general o el mito nos dan aquellos componentes, aquellos átomos, aquellos elementos que nos permiten pensar aquellas condiciones o aquellas circunstancias elementales del ser humano. Pues la ética, la moral, el envejecimiento, la muerte, la soledad, todas aquellas grandes incógnitas del ser humano, por supuesto también el amor, el odio, la libertad quedan ejemplificadas a través de los textos, a través de la filosofía, a través de la psicología o a través del mito y nos permite pensar. Eh, necesitamos elementos para vehiculizar el pensamiento y poder incorporarlo en nuestra vida. Entonces, conocer eh, aspectos filosóficos, psicológicos, conocer teorías, conocer ejemplos, nos va a permitir, nos va a dar el permiso, nos va a dar las herramientas necesarias para que nosotros podamos reflexionar. Eh, con esa base en nuestros elementos de la vida diaria y del día a día. Determinadas personas que se empiezan a replantear el sentido de su existencia, hay personas que se empiezan a plantear hasta qué punto ellos están decidiendo autónomamente que están consumiendo o hasta qué punto no son un instrumento más de un sistema a los cuales les interesa que ellos eh, consuman droga, es decir, en, en algunas ocasiones pues eh, si tenemos a una persona que está pasando droga, que le interesa que otra persona muera, no es necesario que él directamente vaya a matar a esa otra persona, sino que simplemente aquella persona a la cual le suministra droga le puede decir que puede tener barra libre durante un día, dos días, un mes, en el caso de que maten por él. Con lo cual, pues, estas personas que trabajan en un momento dado con, con nosotros y que son eh, drogodependientes, pues se aprecian precisamente de de que no están siendo autónomos en sus propias decisiones sino un instrumento de otras personas. Tras esta experiencia yo creo que debemos concentrar nuestras energías en llamar la atención sobre la urgencia de dedicar más esfuerzos a la formación de los reclusos y las reclusas y no solo como fundamento para su igualdad jurídica sino como una necesidad pública. Hay cuestiones sociales urgentes que dependen en gran medida de resolver antes cuestiones que son pedagógicas que parten incluso de cómo se, eh, de cómo educamos también a los niños en, en el ¿no? Pensemos que la ley, ¿no? la ley, como una expresión general de la justicia, ha de ser moralmente sentida y comprendida. Y es evidente que para que el preso pueda hacer valer su dignidad y su derecho a participar en la sociedad, debe estar en disposición de poder hacerlo efectivamente. La realidad del funcionario que trabaja en prisión es también dura. ¿eh? Y, y yo creo que también ahí la filosofía puede, puede ser útil. ¿no? Yo llevo. 19 años de funcionario y la relación es funcionario interno. Con estos talleres, estas prácticas que hemos hecho con los internos, eh, he trabajado con ellos sin que ellos supieran que yo era funcionario. Por lo tanto, se han sincerado y han expresado cosas a la gente que suele trabajar con ellos, en voluntarios y demás, que me han llegado a mí. Y he aprendido a la hora de, de, de trabajar con ellos, de relacionarme. Y cómo tratarlos, pues me ha servido bastante porque para lo que para ellos es un mundo, para mí era una, una, una tontería, perdón por la expresión, ya que por ejemplo un interno decía que que se le saludara por las mañanas, eso a él le hacía que enfocar el día de otra manera. Cosas que normalmente pasas... no lo prestas atención en tu día a día, pero desde ese día, si sí es verdad que lo estoy aplicando en el trabajo, e intento tener. Otro tipo de relación con los internos menos profesional, sino llegar un poquito a hablar más con ellos. Eso es sí lo me ha servido este tipo de, de prácticas. Ellos demandan, yo diría que respeto, sobre todo. Respeto por su dignidad como personas, ¿no? yo creo que para ellos eso es lo más importante ¿no? y, y más allá de las grandes palabras ellos demanda o sea yo creo que lo que más se echan de menos eh, son las cosas pequeñas de la vida también a mí eso me, 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 me impactó ¿no? porque en uno de los talleres pues estábamos hablando y la verdad que no sé cómo terminamos hablando de eso ¿no? pero no recuerdo pero recuerdo que uno de los internos que era un chico bastante joven <laughs> me dijo mire profesora yo lo que yo querría sería poder comerme un huevo frito cuando yo quiera. Sí, en ocasiones sí se percibe un cierto resentimiento, bien por la posible injusticia de su situación por lo menos para algunos de ellos y también como una protesta de que claro eh, como si su condición humana sin duda claro fuera de menor, de menor eh, valor porque, precisamente porque no tienen libertad claro si un profesor eh, en mi caso por ejemplo les explica una, la concepción que tiene de la vida, por, por ejemplo, Ortega y Gasset y, y tantos otros, ¿no? la vida como libertad, o incluso Sartre todavía, que habla de una libertad prácticamente absoluta, ¿no? y ellos están allí y dirán: Bueno, pero que como vida es libertad, pues entonces yo no estoy viviendo, que ¿no? hoy surgen cosas que les pueden incluso llegar. A doler un poco, ¿no? pero claro, en el fondo también acaban comprendiendo eso, cuál es el valor de la libertad, cómo era su vida antes, cómo a veces lo que están padeciendo en este momento ha sido consecuencia de actos que realizaron, a lo mejor condicionados o más o menos forzados, pero actos suyos, en definitiva, eh, con un cierto valor de libertad seguro. ¿no? Pero claro, hablarles de libertad a ellos es hablarles de una cosa que es, que es como hablarle de. de, de de, la, de deportes o de la rapidez en la carrera alguien que no puede andar, a un tullido, ¿no? que no puede correr. ¿no? Es decir, eh, claro, por un lado, es, claro, el poder llegar a casa y, y tomarme un refresco, bueno, el, pero el problema ya no es el tomarme el refresco cuando quiero, el problema es ir a casa. ¿sí? Es decir, a lo mejor luego no hacemos gran cosa, pero no valoramos muchas veces lo que es la libertad porque precisamente la tenemos y a veces la malgastamos. ¿no? Cambio, yo creo que ellos se dan cuenta de en qué medida la vida humana es, es libertad y en qué medida ellos están sometidos a una situación eh, más dura. A mí, por ejemplo, había un seminario sobre la muerte y a mí la manera en la que veían algunos internos la muerte desde la prisión lo veían algo muy cercano en el puesto en el que estaban ellos, a mí me sorprendió bastante. Es algo que cualquier persona no tiene, no tiene esa concepción, porque no es igual que tú estés en la calle, a que tú tengas esa concepción de la muerte desde la prisión. Eso obviamente que cambia. También algunas como la dignidad, a muchos de los reclusos basaban la dignidad en el trato que había con los, con los funcionarios que trataban con ellos, según les trataban. Eso es algo que yo, desde mi punto de vista, no pensaba que iba a ser así esa realidad. Un elemento muy interesante es el de los impulsos suicidas. Yo me acuerdo cuando una de las primeras veces que entré en una prisión de México, pues me encontraron el caso de una chica que había aparecido muerta dentro de una, dentro de una prisión. Y estaba un poco a la situación de que la chica se había suicidado porque eh, la había dejado su novio, que estaba fuera de prisión, pero poco a poco pues, se fue descubriendo que realmente eso no era así, sino que eh, la compañera de, dentro de prisión le tenía ciertos problemas con ella. Y, y entonces parece ser que había sido la compañera la que, la que la había matado. Sin embargo, el tema del suicidio es un tema muy recurrente dentro, dentro de prisión, sobre todo cuando, cuando hay condenas que, no son, que parece ser que no son correctas, eh, o por lo menos que los presos no las ven como correctas. Y empezamos a descubrir que precisamente a través de estos talleres eh, la gente empezaba a darle mucho más valor a su vida el tema de la libertad lo empezaban a ver de una forma mucho más amplia, la libertad no es solo algo físico, sino que puede ser también libertad de pensamiento, libertad existencial, y empezaban a modificar la forma existencial, empezaban a darle más sentido a su propia existencia o empezaban a comprender lo que había. Hombre, principalmente los alumnos, además de aprender, que es una parte fundamental, aprendíamos mucho, también dábamos a veces nuestro punto de vista, también colaborábamos con el profesor, contra, con, los con los reclusos. Y ese tipo de cosas. yo creo que esto ha sido una, un gran aprendizaje para todos gracias al contacto con esta realidad se ha aprendido una dimensión del pudor del respeto hacia situaciones límite en que la palabra a veces ha de parar porque de otra manera todo lo anegaría no? Esta es probablemente una de las grandes enseñanzas que hemos eh, asimilado en las sesiones con los internos y que, bueno, eh, en casi que el profesor en la cárcel eh, casi que viene a convertirse en, en un alumno más. ¿no? Ahora, esta situación de COVID con la, el centro cerrado, cuando sabes la cantidad de gente que va allí ¿no? a, a desarrollar un montón de proyectos, actividades, ¿no? me, me preocupa mucho, lo, los tengo muy presentes. ¿no?